En tiempos del COVID-19, trabajar en empacadoras de carne y pollo puede ser una sentencia de contagio. Más de la mitad de los infectados son latinos y muchos, muchos se quejan de que las plantas siguen operando como si no pasara nada. Francisco Cuevas tiene las denuncias. Hay niños en mi casa. José Soto es uno de más de medio millón de trabajadores en plantas procesadoras de carne en todo el país, que en tiempos de coronavirus están laborando con miedo. Siempre uno viene con ese riesgo aquí porque nunca se sabe, ¿verdad? La gente a veces no toma precauciones, ¿verdad? Un reporte de los CDC indica que más de 16 mil trabajadores en 239 plantas de carne se contagiaron del COVID-19. Al menos 86 han muerto, entre ellos Alea Margarita, madre de Yudiel Santana y empleada en una empacadora de Kansas por 7 años. Los dos que trabajaban a ambos lados de ella salieron enfermos. Ya la llevé al hospital, ya parece que era, pero tenía muy malo o algo. 2 días fue lo que duró. De acuerdo al reporte, entre cerca de 10 mil trabajadores infectados, más de la mitad eran latinos. Muchos reportan precarias condiciones. Yo pienso que sí me contagié allí porque pues, es mucha la gente que trabaja. No tuvimos ningún distanciamiento de nada. Sindicatos y activistas insisten que muchas de las medidas que estas compañías han tomado no han sido lo suficientemente agresivas para proteger a sus trabajadores y que esto desafortunadamente continuará cobrando vidas. Una demanda legal en contra de dos gigantes de la industria alega discriminación racial y que no han adoptado dentro de las plantas las reglas de distanciamiento social. El empleado está a merced del empleador y estamos viendo que ellos están careciendo de compasión o apatía hacia el trabajador. Tyson, una de las compañías demandadas, dijo a Noticias Telemundo que su prioridad es la salud de sus trabajadores y que ya han hecho las modificaciones necesarias. Sí preocupa, pero hay que venir a trabajar. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.